informe de la Secretaría a su cargo, y efectivamente la educación es un tema de trascendencia indiscutible, porque permite el florecimiento integral de las capacidades humanas, inserta en la persona una visión amplia del mundo, se acrecientan los horizontes. Por ello nos resulta un poco paradójico que un gobierno de izquierda pareciera que los hechos en el tema de educación es un apéndice del gobierno federal. La educación es uno de los temas más importantes de este país y sin duda de la capital. En el grupo parlamentario de Morena nos parece que los esfuerzos en pro de una estrategia educativa aún no son suficientes. Consideramos que no es suficiente sin duda la promesa de repensar qué es lo que se puede ofrecer a las y los jóvenes, como señala usted en su informe, sino realmente ofrecer soluciones. Respetuosamente le exhortamos para que todo aquello que tenga que repensar no tarde demasiado porque los temas son urgentes. Las políticas de Estado que se han llevado a cabo en nuestro país y que tienen eco en la gran parte de las entidades no son políticas ni en beneficio de los jóvenes ni en pro de la educación que amerita nuestra sociedad agraviada. Las y los jóvenes no nos sentimos satisfechos con dichas políticas. Nos resulta fundamental exigirle al gobierno del Distrito Federal que recupere el rumbo para fortalecer una educación crítica, humana, analítica, pública y que le reditúe a la sociedad. No queremos que la educación se mire como un gasto, sino como una inversión, mucho menos que se le vea al estudiante como un cliente, sino como una persona con potencial de transformar una realidad que exige profesionistas y seres humanos a la altura de las circunstancias. Y me parece que habría que comenzar por preguntarnos si de verdad la ciudad capital no sabe qué le va a ofrecer a nuestra juventud. ¿Tenemos claro lo que demandan las y los jóvenes en el ámbito educativo? ¿Qué clase de jóvenes queremos en el presente y en el futuro? La capital del país merece una política educativa de mayor nivel y compromiso. Merece, cuando menos, que quienes están a cargo de tan importante responsabilidad tengan claridad de lo que harán al frente de una dependencia como la que tiene usted a su cargo, y que no sea a cargo solo la sala de espera del próximo puesto al que se aspire. Con independencia de que se concrete o no la llamada reforma política del Distrito Federal, nos gustaría conocer los detalles de las acciones que usted ha emprendido y emprenderá para la descentralización educativa en la Ciudad de México. Si el tema es prioridad, habrá que hacer todo por concretarlo. De lo contrario, se podría creer que es más una moneda a cambio o un rumbo negociable en el marco de negociaciones políticas más amplias. Respecto al programa Educación por Ti, en su informe nos señala que se conforma por dos niveles. El programa emergente, que está orientado a ampliar la cobertura educativa y la propuesta para atender tres problemas: garantizar a las y los jóvenes un espacio en las instituciones de educación media superior y superior, incentivar su permanencia en los estudios y la vinculación de sus estudios con el trabajo. Sobre ese tema, le pido nos amplíe información que no detalla en su informe respecto al llamado programa emergente. ¿Podría decirnos a qué sector está destinado y cuáles son hasta este momento los primeros resultados? Nos gustaría también saber qué presupuesto le ha sido destinado y cuánto se espera destinar para el año próximo. Adicionalmente, le pido que nos indique programáticamente cuáles son las metas y cuáles los plazos para conseguir su total puesta en marcha. Según su informe, el propósito de este programa emergente es que, cito textualmente, todo aquel joven con deseos y competencias para avanzar en su escolaridad no encuentra obstáculos administrativos para lograrlo. Continuando con el programa emergente, secretaria, le pido atentamente que precise algunas imprecisiones de su informe. Afirma usted que asignará recursos adicionales al presupuesto de la UACM con la finalidad de fortalecerle y así ampliar su oferta y cobertura educativa. Sin embargo, debido a que, como se lo había comentado en una ocasión anterior, es uno de los temas fundamentales de nuestra agenda, me gustaría entrar más a profundidad. Le pido que nos indique con mayor precisión los detalles de esta importante medida. Ahora bien, por lo que atañe a la propuesta para atender los tres problemas antes señalados, le pido que abunde en cómo está y cómo se mantendrá la vinculación entre los estudios académicos y el ámbito laboral de las y los jóvenes. ¿Qué otras dependencias del gobierno capitalino están interviniendo en este programa y cuáles son los resultados? Asimismo, le pido que nos precise cuáles son los instrumentos jurídicos que están sirviendo de base para la implementación de las líneas y políticas de acción referidas en su informe. Respecto al IEMS, en el informe sometido a la consideración de esta soberanía,
Se comunica acerca de la apertura de 5 nuevos planteles que fortalecerán la infraestructura material en el ámbito educativo. Además del plantel, con que se da cuenta en el informe, el solicito nos habla del resto, del avance real en esta proyección, del presupuesto que se invertirá y de si ya existen los espacios que se destinarán para tal fin. Asimismo, le pido que nos indique con qué áreas del gobierno de la ciudad se está coordinando para tal efecto. En su informe también nos indica una serie de actividades que ha desplegado la Secretaría a su cargo en torno al fomento a la lectura, pero no nos señala los avances que se han reflejado en este rubro. Su informe no contiene el resultado de ninguna evaluación de ningún tipo que nos permita conocer la incidencia real de las acciones que ejecuta la Secretaría de Educación. Usted señala que le informan qué se hace, pero no nos da ningún dato ni resultado sobre el impacto real de dichas acciones. Por último, ya casi para terminar, el artículo 42A de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal dispone que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Evalúa DF, deberá contar con la información que le permita realizar las evaluaciones correspondientes a todos los programas sociales a cargo de todas las dependencias del gobierno del Distrito Federal. De modo que en un rubro de la envergadura que tiene la educación, es muy importante conocer los resultados de las evaluaciones que el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal ha hecho respecto de los siguientes programas a su cargo: Programa Saludarte, Programa Alfabetización, Formadores de Educación Inicial, Preparatoria José Guadalupe Posada y Educación a Distancia. Ya que es secretaria, nos resulta muy importante decir que hay que distinguir entre las acciones emprendidas por una secretaría bajo la modalidad de programas y los resultados que la implementación de tales políticas han arrojado. Justamente con esa finalidad fue creado el Consejo de Evaluación, por lo que atentamente le solicito comparta con nosotros la información que tenga respecto a este rubro. ¿Cuáles son los resultados de dichas evaluaciones y cómo, si es el caso, han sido subsanadas las observaciones hechas? El Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa no desea que con la educación en el Distrito Federal ocurra lo mismo que con el fideicomiso del Fondo de Apoyo a la Educación y a la Identidad de Jóvenes. Por eso es importante conocer los resultados de las acciones y su impacto real en la sociedad o grupo social a que se ha dirigido la acción. Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, para nuestro grupo parlamentario, el tema de la educación es fundamental, porque es el eje rector del presente y futuro de una sociedad que habita una realidad de oprobios, violencia, falta de acceso a la educación, la cultura y, como si fuese poco, a condiciones laborales dignas. Es aterrador el futuro cuando sumamos la falta de educación, la falta de empleo, el contexto de violencia y la disminución de valores debido al desgaste del tejido social. ¿Qué futuro estamos orillando a que tengan las y los jóvenes? Todo ello aunado a una juventud que es mirada como un consumidor, como un cliente, que es rezagado y violentado en cubrir sus derechos más básicos. Uno de ellos, el acceso a la educación, realmente de calidad, con una visión integral, humanística, analítica, crítica, que nos reditúen ciudadanos y ciudadanas dispuestos a retribuirle a la sociedad la inversión que se generó en ellos. No comprendemos ni aceptamos que un gobierno que llegó con el voto de izquierda destine mayor presupuesto a la seguridad que a la educación. También desde el Grupo Parlamentario de Morena y con respecto a la autonomía de la UACM, queremos dejar muy claro que el modelo educativo que representa la universidad de esta ciudad debe ser defendido y fortalecido. Consideramos que el modelo educativo y el proyecto en general o no ha sido comprendido ni conocido a cabalidad, o se pretende sistemáticamente desprestigiar para debilitarle, y eso sí, fortalecer otros proyectos que son más cómodos a un régimen que es cómplice de una política mundial que quiere hacer de la educación un negocio y una fábrica de técnicos que aporten mano de obra barata al mercado. Respetuosamente le digo a la compañera diputada Cintia López Castro que conozca el proyecto y las necesidades presupuestales de la universidad de esta ciudad, que rompa los mitos y que no descalifique tan a la ligera. Asimismo, considero que será oportuno una disculpa a quienes integran dicha institución, comenzando por las y los estudiantes, continuando con académicos, investigadores, profesores, trabajadores, administrativos y a su rector que está aquí presente. Esta legislatura debe arropar a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, estar a la altura de las necesidades presupuestales en el rubro de la educación, combatir la deserción en los distintos niveles educativos,
generar mejores condiciones para las niñas y los niños desde muy temprana edad en el rubro, y sin duda trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación en las coincidencias que fortalezcan una visión educativa digna, de calidad, pública, laica y crítica. Cuente con ello, secretaria, si estamos en la misma visión, que fortalezca la educación y beneficie a la ciudadanía, así será. Y cuente también con nuestras críticas, observaciones o exigencias, con el debate, si así lo consideramos, para encontrar las mejores acciones de gobierno por su lado y legislativas del nuestro a favor del tema. Recordarte, como lo decía Pablo Freire, el acto de enseñar no es meramente transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Muchas gracias.